Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Chino, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí con este invento nuevo, interesantísimo por cierto, de que como estamos cada uno en nuestras casas en cuarentena, creo que tenemos que aprovechar estas tecnologías para poder transmitir todas las reflexiones y todos los conocimientos que de alguna u otra manera tenemos aquí guardados y tenemos que transmitirlos, ¿no? Sí, no, totalmente. Uno tiene que hallar las formas porque también, no solamente de seguir enseñando, que es el caso de nosotros, sino también son formas de resistir, para sentirnos también acompañados en este momento de distanciamiento social y de cuarentena. Así es, así es. Mira, vamos para que entiendas tú y después aquellas personas que vean. Resulta que yo tenía previsto antes de la cuarentena un proyecto que se llama Estado del Derecho, en la cual iba, y en efecto lo hice ya con una de las personas, que es gran amigo José Gregorio Silva, hablar y conversar de la manera más llana posible sobre lo que es el derecho, más allá que una clase de derecho, porque no queremos que esto se convierta en una clase de derecho. Cada una de las materias que nosotros damos, ¿en qué consiste? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como tú eres la primera persona que voy a llevar a este formato de cuarentena, ¿y por qué lo eres tú la primera persona? Porque hemos participado tanto en charlas como en ese maravilloso proyecto que tú tienes en Martes de Mises, que hemos ido, digamos, viendo cómo ha evolucionado tanto tecnológicamente como de contenido y como de seguidores. Por eso es que invitamos a las personas a que vean esto que vamos a hacer. Entonces, nos vas a decir qué clases son las que tú das y en qué consiste y por qué tú crees que es importante esa materia específica que tú das. Sí, yo doy clase ahorita en el doctorado de la Universidad Católica Andrés Bello. La materia se llama Teoría General Profundizada del Derecho. Para los abogados y los estudiantes de Derecho, es una materia similar a lo que es Introducción al Derecho, que se da en el pregrado, tan solo que es profundizada porque se da a nivel de doctorado. En la carrera de Derecho y que van a ser también de preocupación durante el ejercicio, aunque no se vea tan evidente por la dinámica práctica del día a día, que es justicia, que es la ley, el Estado. Esos son los grandes problemas que nosotros como abogados nos planteamos y nos preocupamos siempre, no solamente en el plano teórico, sino en el plano práctico, en el ejercicio también. Cuando tú vas a tribunales, ahí se nota estos conceptos de justicia, Estado de Derecho, pero en el día a día, en la práctica, aterrizado. Bueno, yo lo enseño ya para estudiantes de doctorado, estoy hablando de profesores del pregrado, ya con líneas de investigación de 20, 30 años, que están cumpliendo con esta etapa académica que es el doctorado, que se supone que es la última o la penúltima para algunos que a lo mejor quieren hacer postdoctorado y que por lo general los estudiantes de derecho lo ven de una forma relativamente sencilla, por así decirlo, justicia, ley, el rol del Estado, Estado de Derecho. Yo lo problematizo y lo llevo un poco más allá en el doctorado desde la filosofía liberal. Con lo cual, ya estoy añadiendo un segundo elemento a estas instituciones propias del derecho, justicia, ley, etcétera. Estoy agregando otro elemento a mi clase, que es la filosofía liberal. La filosofía liberal es principalmente una filosofía ética que surge principalmente en el siglo, ya como filosofía, en el siglo XVIII, y como tú dices, no hay que dar una clase de esto, pero es una filosofía que te enseñó a reafirmar el individuo. Individualismo es el punto central de aquí, pero eso no significa no pensar en los demás, sino un individualismo pensando también en los demás, porque formas parte de una sociedad y al fin y al cabo el derecho es fijar las reglas para que te relaciones con los demás. La libertad como valor absoluto, por encima de igualdad, justicia, que es como muchos lo plantean en otras corrientes. Un rechazo al Estado ilimitado y un rechazo a la democracia ilimitada. Esa es la filosofía liberal. Entonces yo le estoy agregando este ingrediente, liberalismo, a estos temas del día a día del derecho. Entonces, si te pones a ver, mi materia es una visión del derecho desde la perspectiva liberal.
es teoría general del derecho, si lo quieres ver de algún modo, o es filosofía del derecho, incluso más allá, porque vas hacia los fundamentos. Ahora, ¿por qué es importante esta materia? No solamente porque es una profundización de una materia clave e inicial e introductoria de la carrera de derecho, que estoy problematizando con personas que ya están en la última etapa académica y profesional, por así decirlo, es porque los tiempos actuales, en los que constantemente hay siempre como un pensar y una discusión en torno a la relación Estado-individuo. Yo siempre he pensado que esa discusión siempre ha sido llevada a cabo y de una forma muy efectiva en cuanto en términos de divulgación por corrientes socialistas. Y luego podemos hablar después de eso. Por corrientes socialistas o antiliberales. Entonces, yo siempre he pensado, no solamente en Venezuela, sino en otros países, que nosotros desde el liberalismo tenemos que reivindicar espacios y una forma de hacerlo es este. Entonces, me parece necesario, hoy más que nunca, y sobre todo ahorita en lo que estamos viviendo, en este momento histórico, la pandemia nos ha forzado a replantearnos muchas cosas como mundo. No solamente como los venezolanos que siempre tenemos un reto país, ahorita tenemos un reto mundo. ¿A qué mundo nos vamos a encontrar hoy en día, no? Sí, sí. Entonces yo buscaba, lo que busco es eso, o sea, no es teórico, es algo, sí, en el principio parece como que en el plano de las ideas, pero que tiene un efecto práctico necesario. Mira, date cuenta que al inicio de tu intervención, y ahorita, digamos, estás cerrando esta fase, hablando de lo teórico y lo práctico, como si de alguna manera estuvieran reñidos entre sí, porque cada vez que uno ve situaciones como la que estamos atravesando en este momento, te dicen, bueno, eso es la teoría, pero en la práctica es otra cosa. Como si estuvieran desvinculados la teoría con la práctica. Y eso es un tema, por supuesto, no lo vamos a desarrollar aquí, porque no es la idea que esto se convierta en clase de derecho, pero sí hay que dejar, ese interés ahí pendiente. No lo vamos a desarrollar, no te voy a abrir la oportunidad de que lo hagas, porque se nos va a comer el tiempo. Rapidito, recomendaciones que puedes hacer tú de cómo podríamos enfrentar, tanto en el caso venezolano como globalmente, estos retos que desde la materia que tú das frente a lo que nos toca y lo que nos ha tocado vivir, y a qué profesores tú postularías para que dieran su opinión en este nuevo proyecto que estamos haciendo. Bueno, ¿qué libros recomendaría? Me preguntaste de libros, ¿verdad? Es que también había una vez que hablamos de los libros. También vas a mencionar los libros. Okay. Recuerda que tú tienes una cancha distinta, porque esta es la primera de las charlas, independientemente de los problemas técnicos, porque en algún momento creo que se fue la voz por internet, pero lo importante es, uno, que nos digas los retos, digamos, de la materia que tú das frente a la situación que estamos atravesando, tanto en el caso venezolano, la situación venezolana, como global, qué obras muy generales puedes tú recomendar, y también a qué tres profesores te gustaría que compartieran sus ideas en este formato que estamos haciendo. Ok, ¿qué retos? Un reto o varios dilemas, o sí, más que todo, más que dilemas, retos que se nos plantean con la situación actual, que también toma a Venezuela en las peores condiciones, en las condiciones más vulnerables, obviamente, con todas estas medidas que están adoptando los estados, de vigilancia para que respetes la cuarentena o de cerrar fronteras, etcétera, etcétera, es sopesar privacidad, salud, porque creo que se está sacrificando mucho privacidad por el tema de salud, evidentemente. De hecho, los grandes filósofos hoy en día, los pensadores actuales, lo están planteando. Y claro, ante situaciones así, prácticamente tú, sin pensar mucho, porque no digo que hay una respuesta ni que sea fácil, van inmediatamente a la salud. Con lo cual, la cesión de libertades es mucho más fácil y mucho más rápida. Entonces, yo lo que planteo aquí, el reto es, no tengo la respuesta, pero tampoco hay una respuesta automática e inmediata de salud, porque eso es abrirle las puertas al Estado, a cualquier Estado del que estemos hablando, y frente a qué Estado nos vamos a conseguir cuando abramos la puerta una vez terminada la pandemia o controlada o se cambien ciertas condiciones. Entonces una es esa. La otra, el tema económico. Nuevamente, lo plantean como dilema y aquí no hay un dilema entre vida y economía.
no es un dilema, o sea, y ese es el reto, por ejemplo, desde mi materia y desde el foro liberal, señalar que eso no es un dilema, que uno está ineludiblemente vinculado con el otro, que sin economía, sin condiciones fácticas, no puedes mantener la vida ni ninguno de los derechos derivados de la vida, y evidentemente, pues, tienes que tener por norte la protección o resguardar la vida, porque sin eso no hay motor para la economía. Sabía que íbamos a abrir el tema en el sentido de que se iba a formar una discusión interesantísima. Porque es que tampoco puede, no hay un dilema. Es más, es un falso dilema. Estamos incurriendo en la falacia del falso dilema. Sí va a haber tensiones, sí las ha habido y siempre las habrá. Y en momentos de tensiones, por supuesto, la vida continúa. Es más, tan es así que la famosa canción de que la vida es lo que ocurre mientras uno está ocupado haciendo otros planes. No teníamos ni siquiera pensado hace unos cuantos días hacer esto. Espero que coja vuelo en el sentido de que qué sabroso es discutir con tantos profesores y con tantos personas que hemos analizado varias las circunstancias y las vamos a analizar. ¿Qué tres profesores quieres invitar a que conversen sus temas, su punto de vista y sus materias? Bueno, te voy a hablar de los profesores que han sido como, por así decirlo, un norte para mí, ¿no? En Derecho, Eugenio Hernández Bretón, que tú también lo conoces, obviamente, porque yo digo que es el maestro de maestros, es el padre intelectual de todos nosotros los abogados aquí en Venezuela, porque, bueno, tiene una larga trayectoria docente, nos ha tutoriado en nuestras tesis, él fue tutor de mi tesis, etcétera, etcétera, entonces, y tiene una visión amplia, por así decirlo, no se limita solamente a su área de experticia, que alguien pudiera decir derecho internacional privado, pero yo digo, es mucho más que eso, evidentemente. Él es uno, me parecería interesante, yo quisiera escuchar su punto de vista en un momento como el actual, aunque él no se define abiertamente liberal, eso me lo decía constantemente cuando revisábamos mi tesis, y había tensión, pero me interesa su punto de vista. Y otros dos profesores ya abiertamente liberales, que es Ricardo Manuel Rojas, con el que yo escribí un libro sobre crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen actual, por la violación sistemática de la propiedad privada, es un profesor argentino, pero muy dispuesto para estas actividades. Y otro profesor, ya de economía, pero profundamente liberal, más hacia el liberalismo clásico, yo estoy entre liberalismo clásico y anarcocapitalismo, que es Tomás Chacón, que él es el promotor, es la cabeza detrás de ese gran proyecto de economía para niños y jóvenes. Él desde hace 15 años está llevando esos cursos de economía sencillos para niños, adolescentes y jóvenes y no plantearnos este problema de vida o economía. Si tú aprendes eso desde temprano, te darás cuenta que ciertamente hay tensiones, como bien dijiste, pero no es un dilema. Perfecto. Bueno, Andrea, de más está decirte que sumamente contento de haber iniciado este proyecto contigo. Sé que hay muchísima gente interesada, tengo varios profesores en lista, esperemos que las condiciones tanto tecnológicas nos lo permitan. Tuvimos problemas para conectarnos temprano porque el internet no es, digamos, el mejor que existe en estos momentos, pero se hace el trabajo y esperemos que por lo menos se siembre la inquietud en ahondar en los temas. Muchísimas gracias, Andrea, y vamos a ver los profesores qué dicen y tus alumnos también. Gracias, Chino. De verdad, cuídate. Dale. Cuídate. Chao. Bueno.